Es nuestro espacio Pulso Laboral. Recuerden ustedes que el día lunes es día feriado a partir del Día Internacional del Trabajo. Es verdad que no todo el mundo lo celebra, pero la mayoría de países, si es que no me equivoco, lo conmemora, ¿verdad? El Día Internacional del Trabajo, que tuvo como epicentro... ¿Qué tal, doctor Aguilar? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Decía, tuvo como epicentro Chicago, Estados Unidos. Estamos hablando de 1840 o 1860 hasta 1940 que se estuvo tocando el tema. Eran las épocas en que la gente o los trabajadores laboraban pues 12, 15 horas, ¿no es cierto? Y no había un sueldo mínimo, ¿no? Y no había un sueldo mínimo. Y entonces, recuerdo esto en el colegio, lo fuimos aprendiendo, que pretendían los trabajadores, con toda razón, repartir las 24 horas, 8, 8 y 8. Así 8 es. Horas de trabajo, 8 horas de educación y 8 horas de descanso. Ah, pero eso fue una lucha, eso no fue de un día para otro, por supuesto. Y paradójicamente fue en Estados Unidos, ¿no? Y en Chicago, así es. Donde se reconoce ese Día Internacional del Trabajo. Así es. Y entonces en Pulso Laboral vamos a hablar de esta, celebración. Y tenemos a Daniel Diverio de Uruguay. Él es secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, denominado SUNCA, y además es representante de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción, la Madera y los Materiales de la Construcción. Entiendo que la comunicación, él no está en Lima, está en Uruguay, así que la comunicación es internacional. ¿Cómo está, Daniel? Tenga usted muy buenos días. Sí. Buenos días, en realidad para nosotros mucho gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio en la previa de lo que es algo muy importante para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en el mundo entero, como tiene que ver justamente el 1 de mayo. Entonces, en ese marco, en Uruguay particularmente y en toda América Latina y en el mundo, se están desarrollando muchas actividades que justamente intentan llevar adelante la opinión de los trabajadores y trabajadoras en el escenario que estamos viviendo hoy. Correcto. Daniel, en unos momentos más le cuento, vamos a entrar en contacto también con Lucho Villanueva Carvajal. Me dirán ya por canales internos si lo tenemos. Él, como todos sabemos, es secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y antes de la pregunta del doctor Aguilar, que cuidado le digo, sus preguntas son siempre complicadas, quería preguntarle, Daniel, si puede hacer, un análisis respecto de cómo está la situación laboral en Uruguay, la impresión que tiene de cómo se está manejando en estos tiempos, estamos en el 2023, el tema laboral en el mundo. Adelante, por favor. Bien, en realidad en Uruguay tenemos hoy una situación particularmente en general de algunas dificultades a partir de algunas medidas que se han tomado desde el gobierno central que perjudican los avances que veníamos trayendo. Por ejemplo, en Uruguay tenemos una ley de negociación colectiva que permite que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras tenga un espacio de negociación que no solamente salarial, sino también de condiciones de trabajo. Esa ley de negociación colectiva, que obliga al gobierno de turno a convocar a los consejos salarios cuando termina el convenio, hoy está siendo discutida nuevamente en el Parlamento. Intentan ubicar algunas reformas en esa ley donde perjudicaría de forma muy importante justamente al sector de los trabajadores en el momento de la negociación. Estamos en un escenario hoy en Uruguay donde la derecha intenta llevar adelante un proyecto de país que tiene justamente con la situación, no solamente la reforma de lo que tiene que ver con la acción colectiva, sino también, por ejemplo, la reforma de la jubilación y las pensiones. Mientras en algunos países, como en el caso de Perú particularmente, se avanza en el tema de los trabajadores de la construcción, teniendo 15 años de aportación y 55 años de edad, en Uruguay, a contrapelo, este gobierno plantea una reforma de la seguridad social donde el retiro de los trabajadores sería a partir de los 65 años. Eso hace que está claro que en la industria de la construcción, con las particularidades que tiene, por el tipo de trabajo que hacemos, de mucho esfuerzo, exposición al sol, al frío y una cantidad de enfermedades profesionales, la gran mayoría de los trabajadores de la construcción en Uruguay van a tener muchísimas dificultades para poder acceder a una jubilación o una pensión. Eso está viviendo hoy en Uruguay.
Hoy en Uruguay también, a propuesta del mismo gobierno, está llevando también lo que tiene que ver una reforma en lo que tiene que ver la regulación de los sindicatos, a partir de algunos elementos que intentan ubicar, que complejizan mucho más la organización y la representación de los sindicatos en el área justamente de acción colectiva. Particularmente, el Uruguay está bien que tenga una central única y un sindicato único por rama actividad. Eso fue importantísimo. El sindicato de la construcción, en la cual nosotros representamos, el ZUNCA, estuvo el mes pasado 3 días de elecciones donde participaron más de 32.000 trabajadores en las elecciones electas de su dirección. Votos que son secretos, que se hacen cada centro de trabajo, y eso habla de la representación y la democracia obrera. Pero independientemente de todo eso, hay un objetivo claro, voy a reiterar, de un plan de llevar adelante un proyecto de país que justamente favorece a aquellos sectores que han acumulado mayor cantidad de riqueza en todos estos periodos. Por eso, hoy en Uruguay, víspera del 1 de mayo, estamos preparando grandes movilizaciones que van a permitir trasladar la opinión de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a un contexto tan complicado como estamos viviendo hoy, ¿verdad? Muy bien. Daniel, vamos ahora con la pregunta del doctor José Antonio Aguilar. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, bienvenido. Daniel, si bien es cierto que todavía hay algunas luchas laborales que se pretenden hacer en Uruguay, pero también destaquemos el gran potencial que tiene Uruguay, ¿no? Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad casi igualitaria, por su alto índice per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad en pobreza. Eso en ningún país de Latinoamérica lo hay, salvo algunas, el que más se acerca es Perú, tiene una moneda estable, creo que es la primera moneda, después del dólar, es una moneda la más estable, la segunda es el sol peruano, y las políticas económicas que están llevando a cabo hacen apuntalar a Uruguay como una de las principales economías latinoamericanas. En contrapropuesta, ustedes desean o están adquiriendo mayores luchas de trabajadores. Eso es lo que quisiera que me compartas, por favor. Bien, primero, yo creo que los datos que usted está manejando en realidad no son tan certeros en el sentido... Es un informe del Banco Mundial, ¿eh? No es mío, por si acaso. Bien, en Uruguay, el crecimiento de la pobreza desde 2019 hasta desde que ingresó este gobierno 2020 a la fecha, tuvo un crecimiento entre un 2 y un 3% de crecimiento de la pobreza en Uruguay. Misma situación con el tema de la indigencia. Después, cuando hablamos de la igualdad, también hay un dato concreto del PBI del Uruguay, en donde a partir de 2020 hasta la fecha hubo una diferente distribución de ese PBI. Por ejemplo, lo que tiene que ver la masa salarial, que es lo que corresponde al conjunto de los trabajadores, tuvo una caída del 10%, del 10% en lo que tiene que ver esa distribución del PBI. También tuvo un crecimiento, más de un 10%, justamente el acaparamiento del capital del PBI. Entonces, lo que estamos hablando que hubo un ensanchamiento en la desigualdad entre los más ricos y los más pobres que se ha generado en este proceso, es la mayor preocupación que tenemos. Uruguay, es cierto, tiene niveles muy altos en lo que tiene que ver la seguridad social, en lo que tiene que ver en las políticas sociales, en lo que tiene que ver en la formalidad del empleo, pero eso está atado justamente a una cultura de organización sindical y sociales que continuamente están trabajando y reclamando para avanzar hacia ahí. Y eso es el eje del corazón. Yo decía recién, hablaba de una reforma de la seguridad social que está llevando adelante el Uruguay. Por supuesto que esa seguridad social, que es central para justamente sostener a los sectores más carenciados, no es fundamental eso, y nosotros estamos trabajando desde el movimiento sindical y desde el campo popular para que la seguridad social tenga mayor ingreso, mayor musculatura, justamente para sostener a esos sectores más carenciados. Daniel, a contrapeso, el gobierno lleva una reforma de la seguridad social en donde genera mayores dificultades justamente a los sectores
que tienen más necesidad, ¿verdad? Daniel, si bien es cierto los datos que tú me das es a partir del año 2020, entendamos para el público que nos está viendo a nivel internacional, nacional, es que también Uruguay, bueno, eso a todos los países les tocó, porque eso es prácticamente después de la pandemia. Se agudizaron obviamente las diferencias porque la pandemia así lo destacó, y Uruguay ha sido uno de los principales países que ha tenido una lucha casi frontal contra el COVID y salió, es uno de los primeros países que salió de esta crisis. Bueno, dos cosas. Tienen que entender de cómo se maneja lo que tiene que ver la economía en Uruguay y el PBI. Uruguay, sus exportaciones, está basada fundamentalmente en la agroindustria, en la carne y en los productos lácteos. ¿Está bien? En el medio de la pandemia, eran justamente los productos más requeridos a nivel internacional. Y sus costos, precios de esos commodities fueron los que tuvieron mayor crecimiento a pesar de la pandemia. Entonces, a contrapelo de lo que pasaba quizás en muchos países, en Uruguay, en plena pandemia, la economía de esos sectores, agroindustria, lácteos, cárnicos y algunos más, tuvieron un crecimiento, pero que fueron récord. Ese crecimiento récord de esas exportaciones que se generó desde el Uruguay, no tuvo la distribución, el derrame para los sectores que sí que estaban sufriendo el tema de la pandemia, por la desocupación, por la falta de posibilidad de tener trabajo, y ahí faltó justamente el Estado para generar justamente ese control y esa distribución de esa riqueza que se acumuló. Fíjense que Uruguay es un país muy pequeñito, ¿verdad? Sin embargo, salido de la pandemia, hubo un crecimiento de más de 10 mil millones de dólares en depósitos bancarios en el extranjero. Esos depósitos bancarios, justamente de capitales uruguayos, que fueron sacados por el país. Pero también hubo un crecimiento en los depósitos bancarios en el propio país. Entonces, ese crecimiento de depósitos bancarios con cuenta de más de 200 mil dólares, está claro que alguien se apropió de eso. Entonces, no es que la pandemia nos trajo contra el piso y estuvimos todos en las mismas condiciones. No todos tuvieron las mismas condiciones para también salir de la pandemia y poder resolver el tema sanitario. Uruguay, en un principio, tuvo una muy buena política sanitaria que permitió avanzar, pero hay que recordar que en febrero de 2021, Uruguay estuvo entre los 10 países que por cápita, según la cantidad de habitantes que tienen, tenía el mayor nivel de mortandad por la pandemia. Entonces, lo que estamos diciendo es que la pandemia atravesó el planeta. Ahora, no todos ni todas tuvieron las mismas condiciones para poder resolver el escenario, salir justamente de la situación. Hay quienes acumularon más riqueza, y quedó clarísimo marcado eso, tuvieron mejores condiciones para poder sobrellevar el tema sanitario, y hubo un porcentaje altísimo de nuestra población en el mundo entero que fueron los que pagaron el precio más caro. Si uno mira los números, cómo se distribuyeron las dosis, ahí se da cuenta que en los países más ricos hubieron hasta 10 o 15 dosis por cápita. Sin embargo, hay un porcentaje de la población del mundo que hasta ahora no recibió ninguna dosis. Bueno, eso Daniel, habla de un sistema Daniel, bastante... en este contexto, hablando de economía, Daniel, para que nuestros amables televidentes de acá del Perú y del mundo sepan, ¿cuál en dólares, cuánto es el sueldo mínimo en Uruguay? Bueno, el sueldo mínimo en Uruguay hoy, no tengo el número exacto, pero anda cerca de 400. Un aproximado. Bien, lo que también le digo, que el alquiler, la renta de un apartamento medio, en un barrio medio, no estamos hablando de barrios altos, más bien donde están los trabajadores, anda rondando 500 dólares o más. Porque sepan más o menos cuál es la realidad del costo de vida. Uruguay debe ser hoy la capital de Montevideo, la ciudad más cara de América Latina, el costo de vida. Entonces está claro que tenemos un problema que no solamente alcanza para decir, bueno, ¿cuál es el ingreso de un trabajador? Sino el costo, fundamentalmente, para llevar adelante, mantener la familia, pagar el alquiler o la renta, no sé cómo le dicen ustedes, y todo lo que significa poder sobrevivir. O sea, Uruguay es un país pero muy, muy caro. Tanto es así que hemos tenido dificultades con el tema justamente. Uruguay es un país que en verano depende mucho de lo que tiene que ver el turismo, fundamentalmente Argentina, Brasil,
Esta vez tuvimos una retracción muy importante porque la diferencia cambiaria y la diferencia de costo entre Brasil, Argentina y Uruguay era muy abismal. Era muy complicado. Exactamente. Muy bien. Daniel, vamos a ir un ratito a la pausa, por favor, y luego regresamos enseguida para continuar conversando con usted, si fuera tan amable. Volvemos en unos momentos más. De Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Seguimos aquí en Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con Daniel Diverio, que se encuentra en Uruguay. Él es secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA. Además es representante de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción, la Madera y los Materiales de la Construcción. También queríamos que terciara en esta conversación Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, pero le ha fallado lamentablemente la conexión a través de su laptop. No hay problema, vamos a seguir conversando con Daniel. Daniel, yo quería preguntarle, ¿cómo está la situación política? ¿Está polarizada la situación política en Uruguay? Se lo pregunto porque aquí en el Perú también tenemos ese problema, pero a diferencia, supongo, de otras naciones del mundo, aquí tenemos la desgracia, por lo menos desde mi impresión y de algunos peruanos, que la derecha y la izquierda, derecha radical o izquierda radical, piensan más, por lo menos en los últimos 30 años, en sus intereses personales o de grupo, que en sus países, que en este caso que en el Perú. Y le hacía la pregunta porque pienso, imagino que el tema político y su posible polarización tiene mucho que ver o no con el asunto laboral. En otras palabras, el problema laboral de cada nación se va resolviendo, digamos, por la presión de las masas y a partir, uh-huh, lógicamente, de partidos políticos que piensan no en sus propios intereses, sino en sus países. ¿Cómo está la cosa en Uruguay, por favor, Daniel? Bien. Uruguay es parte de América Latina. América Latina, históricamente, los avances o los retrocesos han sido en bloque. Debemos recordar, cuando existieron golpes de Estado en América Latina, hubo un derrame de sangre en casi todos los países de América Latina. Cuando hubieron avances, por lo general siempre fueron en bloque, con su particularidad de cada país. Yo creo que una de las dificultades que tiene América Latina, en algunos países puntuales, es la debilidad de sus instituciones. Son muy vulnerables y eso genera muchas veces, no solamente golpes de Estado, puede generar algunas crisis institucionales, que después, de última, lo que afecta fundamentalmente es al conjunto de la población. Es así. Uruguay particularmente no es ajeno a todo eso. Es cierto que Uruguay tiene la particularidad, quizás porque es un país muy pequeño, de tener instituciones fuertes,
un fuerte compromiso democrático del conjunto de la sociedad, y en el marco de todo eso, las discusiones legítimas, cada uno defiende su interés. Yo creo que es muy importante resaltar que Uruguay es un sistema de partido que tiene muchas raíces muy profundas, en la cual cada uno va a reiterar defendiendo su ideología y su interés, y está bien, pero también hay una fuerte presencia del campo popular organizado, que también un poco es el que lleva adelante el objetivo claro de la Verde PIB. En ese marco, cuando nosotros decimos que los 15 años del gobierno de Frente Amplio, anterior, ¿verdad?, hubo un crecimiento del salario real, más de un 65%, ¡upa!, importante, pero eso se dio fundamentalmente porque había miles y miles de trabajadores siempre discutiendo y movilizándose en la calle para lograr de que justamente parte de la riqueza que nosotros mismos generamos venga para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. O sea, la presencia del movimiento sindical y las organizaciones sociales es su garantía misma para que la democracia se fortalezca. Entonces, correcto. Hoy en Uruguay, fíjese, Daniel, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos Ministerio de Trabajo, que entiendo que en Uruguay también lo tienen. Pero, sin embargo, en el Perú, donde se supone hay democracia, hay respeto al Estado de Derecho y todo, le hacen la vida imposible a los trabajadores en las empresas, digo, privadas, pero también en algunas públicas, les hacen la vida imposible a los trabajadores que quieren sindicalizarse. Pese a que las normas constitucionales incluso motiva que las empresas promuevan la libre sindicalización. ¿Eso pasa en Uruguay, por ejemplo? Claro, en Uruguay, igual que en todo el mundo, el capital, el mejor sindicato para las empresas es que no existe. Generar mejores condiciones para poder explotar de mejor manera. Se está claro que es importante en la participación de los trabajadores organizados generar esas condiciones. Para... Yo conozco la lucha de los compañeros de la Federación de Trabajadores de la Constitución Civil del Perú. Sé lo que se han peleado y movilizado, y a partir de algunas conquistas de esos compañeros uno sirvió de referencia. Yo voy a dar un dato. En Uruguay existe una ley de responsabilidad penal empresarial, en donde un empresario que ponga en riesgo de vida a un trabajador, si es denunciado, tendría que pasar por la justicia. Eso salió en primera experiencia que tuvimos nosotros, con otros compañeros de la Federación de Trabajadores del Perú, que nos trasladaron que había una ley en otro momento en Perú que tenía esas condiciones. Y a nosotros nos sirvió como ejemplo. Para nosotros hoy, la pelea que estamos dando por el tema de la reforma de seguridad social, uno de los elementos que tenemos a favor para argumentar que nuestros hermanos de la Federación de Trabajadores de la Constitución Civil del Perú tienen avanzado, porque lo han demostrado con números, lo han demostrado con prueba, de que el trabajador de la construcción, después de los 50, 55 años, es muy difícil que se pueda mantener activo. Y lograron una conquista importantísima, que con 55 años de edad y 15 años de aporte, se puede jubilar. Bueno, eso es lo que hemos trasladado a Uruguay, con la realidad que tenemos en Uruguay. Entonces, lo que estamos diciendo, que los trabajadores, de forma internacional, siempre lo estamos compartiendo o estamos discutiendo algunos avances que pueden servir de ejemplo para otro lado. En Uruguay, por ejemplo, tenemos allá del 2007-2008 el saco cemento Portland, que es un gran problema para los trabajadores de la construcción, que era de 50 kilos en 25 kilos. Bueno, esa experiencia también la que hemos trasladado al resto de América Latina, porque eso trabaja sobre la salud laboral. En el día de hoy, que es el Día Internacional de la Salud Laboral, hoy es fundamental hablar de estos temas, porque siempre el capital o la empresa intenta invertir en nuevas tecnologías para acelerar el proceso de producción. Muy bien. Para sacar más rentabilidad. Daniel, el tema de la salud laboral y la seguridad del trabajo es un tema que debe ser central para el conjunto de los trabajadores, ponerlo continuamente en el plano para la discusión. Y en el día de hoy, que es el Día Internacional de Salud Laboral, es un tema que para nosotros tiene que ser central en todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. Daniel, nos quedan dos minutitos y antes de concluir quería pedirle, sinopsis no es la palabra, pero de repente un resumen de esa epopeya, de esa jornada histórica en el mundo, lo ocurrido, digo, en Chicago, un resumen apretado de lo que pasó para nuestros televidentes, por favor. Sí, en realidad el 1 de mayo es un día de reflexión, de lucha y también recuperar la memoria. Recuperar la memoria de lo que pasó ese día.
recuperar la memoria de lo que fue esa lucha. Y que a partir de eso también se van sumando otra serie de avances y conquistas que sin ese día, sin esos mártires, posiblemente tuviéramos otras condiciones. Entonces, para nosotros, el 1 de mayo no es el día del trabajo, es el día de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero. Y de acá, Uruguay, permítanme enviar un abrazo fraterno y combativo al conjunto de los trabajadoras y trabajadores de ese hermoso país que es Perú. Por eso, gracias por el espacio y estamos a las órdenes para que ustedes entiendan. Muchas gracias, Daniel. Ha sido muy gentil. Un fuerte abrazo desde Perú. Ha sido Daniel Diverio, desde Uruguay, secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos en Uruguay, representante además de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción, la Madera y los Materiales de la Construcción. Nos vamos. El primero, bueno, no hay programa y hay que celebrar el Día de Trabajador. Hay Pompeya, ¿no? Muy bien. Hoy día hay fútbol, ¿ah? ¿Eh? Así que los televidentes que no se muevan del dial, que sigan, estoy hablando de radio, del canal. Que sigan en la sintonía de Nativo porque a continuación viene el fútbol. La Liga Femenina de Fútbol. Así es. Tenemos la exclusiva. Y en directo, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Gracias, permiso. Buen fin de semana.